La primera necesidad interna y profunda del ser humano es saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Somos, como personas, familias y pueblos, el cúmulo de experiencias transmitidas de generación en generación a partir de millones de años. Somos la memoria histórica y la presencia viva de nuestros antepasados, de su cosmovisión y su milenaria forma de vivir. He ahí la importancia de tener claro de dónde venimos, qué hemos hecho como nación y qué acciones tomaremos como familia para volver a tener un rostro propio y un corazón verdadero. Ciertas cosas resultan conflictivas con nuestro sistema de creencias. Tendemos a rechazar lo que no podemos explicar. Pero ahora más que nunca, se hace necesario un pensamiento crítico y descolonizado que nos despeje la mente y nos deje entender nuestro origen. Entre las leyendas más arcaicas de la humanidad, están las de los continentes perdidos, Lemuria y Atlántida, que refieren movimientos telúricos de dimensiones catastróficas y la desaparición de razas completas que fueron gigantes, seres creadores de la raza humana. En la Biblia los llaman Nefelim. Para los sumerios eran los Anunnaki, Elohim o Anakim para los hebreos, y en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se hace referencia sobre una civilización antiquísima que practicaba la transformación genética. Hay palabras donde se encuentra de que cómo fue la Atlántida acá. Aquí llovió bastante. Y llovió bastante, por ejemplo, aquí tenemos pirámides sepultadas. ¿Sí me explico? Y claro, hubo sobrevivientes. Esos sobrevivientes son los que conocemos hoy en día como los Olmecas Chicalanos. Y ellos, procedentes de la antiquísima Atlántida, que se hundiera hace 13.000 años, allá se formó esa sagrada cultura de los atlantecas, la legendaria Atlántida. Se hundió hace 13.000 años, pero es legendaria. Fue el último continente que se hundió. ¿Verdad? Y ellos son procedentes de ella. Por eso es que Atl, agua, se escribe igual en Atlante que en náhuatl y que en egipcio. Estamos hablando de casi 25.000 años, del antiguo sol. Pasar por alto todos estos escritos y la información que nos provee sobre nuestros orígenes sería muy ignorante de nuestra parte. Los geólogos más prominentes de todo el mundo, expertos en la materia, están de acuerdo que después del enfriamiento de la superficie terrestre, toda la Tierra formaba un gran continente conocido en la geología como Pangea, que significa en griego toda la Tierra, y que alrededor de este había un gran océano conocido como Pantalasia. Entonces, todas estas edades se fueron destruyendo y varias culturas y civilizaciones tienen vestigios y pruebas de estos cataclismos, de un diluvio, muchos lo hablan, de una guerra entre seres, muchos lo hablan en diferentes culturas. Y también me dice Nahuatl que antes de la Atlántida, o del diluvio, era un solo continente. Llega la Atlántida, como se desplomó un tanto de hielo del Polo Norte, entonces el mar subió. Con el transcurrir de las épocas y las presiones explosivas del magma,
El desprendimiento de este continente se dio en dos grandes partes, conocidas como Laurasia y Gondwana. Laurasia comprendía lo que ahora conocemos como Norteamérica, Europa y Asia. Y Gondwana, Suramérica, África, Antártica, India y Australia. La Tierra siguió su curso a través de los milenios hasta que los efectos comenzaron a sentirse en Laurasia, ocasionando el desprendimiento de Suramérica de las costas de África y creando los continentes que hoy conocemos. Los sobrevivientes de estos masivos cataclismos se asentaron en distintos puntos del planeta, desarrollando las cinco civilizaciones madre que ahora conocemos: Mesopotamia, Egipto, China, India y el Avia Náhuac, que es el territorio que comprende desde Alaska y hasta Tierra de Fuego. Es el nombre de nuestro continente, indiscutiblemente que no es América. América no sabemos quién se lo puso y no sabemos qué autoridad lo autorizó, pero cierto es que es inspirado en el nombre de un cartógrafo, Américo Vespucio, que hizo supuestamente la primera cartografía occidental de nuestro continente. En el norte del continente se le llama a Ixachilán, al continente en lengua náhuatl, y en el sur, de manera rebelde, se dice Abyayala, que es de una lengua cuna que está en Panamá y Colombia, y que se utiliza como símbolo en rebeldía para no usar la palabra América. Yo sostengo desde hace muchos años, probablemente unos 15 años, que no somos dos civilizaciones como hasta ahora se dice, la civilización del Tsem Anáhuac y la civilización del Tehuantinsuyu en el sur. Para mí es una sola civilización continental que va desde Alaska y que llega hasta la Tierra del Fuego con los pueblos que la habitan. Well, what the origins of our continent are is that a long time ago is in a different form. It was before the ocean settled, and the connections were a lot larger. And I think that what we call this country the Turtle Island. And Turtle Island is where long time ago they say we came across the Bering Strait as native indigenous people, and we call ourselves Lakota. They call us Native Americans or Indians, which is not true because we're not from India. We're here from America. What they call America. Back then it was Turtle Island, and back then there was no boundary. So people, this indigenous people, traveled freely from all the way from the Arctic all the way down south to the tip of South America, today South America. Acá encontramos fósiles, en las barrancas encontramos fósiles de mamíferos. Osamenta grande, ¿sí me explico? Porque el mar cuando subió entró por Xicotepeque y entonces bañó toda la parte de Tehuacán, por eso está el desierto. Por eso muchas veces encontramos osamentas de peces, ¿sí me explico? Eso es. Y los olmecas y calangos son los que construyeron las pirámides. Los científicos murieron, pero construyeron, por eso son pirámides muy simples, y esas pirámides tan simples que hoy nadie, esas pirámides hoy están abandonadas. Nadie dice, es mío. Ahí está la pirámide aquí de Cholula. Esos periplos de migraciones de super razas que construyeron esos lugares con super tecnología, con geometría sagrada, con holística cuántica, con el conocimiento de las piedras, de los metales, de la arena, del viento, del sol, con todo ese conocimiento, porque son seres mucho más avanzados que aún están existiendo entre nosotros, aún están viviendo dentro de esas mismas ciudades.
Diferentes hallazgos arqueológicos como el chico Ansik, un esqueleto de un adolescente de la cultura de los Clovis, y recientemente Naya, los restos de una chica encontrados en Yucatán, datan de 12 a 13 mil años de antigüedad, confirmando el mito de que algún día fuimos parte de un supercontinente que albergó diferentes razas. The mythology part of our existence comes from we lived underground, under this earth, and we got to a certain time in life where a buffalo went down there, and because we needed the buffalo in order to live. And so what happened was the buffalo came down there and led us out of this cave. It's called Wind Cave up in the Black Hills, our sacred lands up in the South Dakota. And they brought us out into this top of the world, and also gave us life, because there was plenty of everything, plenty of buffalo, plenty of life, good water back then. Everything was beautiful. Hopi, there are many tribes in the world, but the Hopi is not so much a tribe, it's a combination of clans. But the Hopi have a very special mission. As far as I know, the Hopi left Peru in the area of Titicaca, about 30,000 years ago. Una de las pruebas más contundentes de que todo el continente Avianáhuac tiene un mismo origen es un elemento gráfico que basa su diseño en la espiral galáctica, en la forma lógica de nuestro micro y macrocosmos. Gareca Rizune para los zapotecas, Cruz de Quetzalcóatl para los toltecas, Nahui Olin para los nahuas, Hunapku para los mayas, Quincunce para los occidentales y Cruz Andina o Chacana para los hermanos del Tahuantinsuyu. Es el símbolo que resguarda en su diseño la cosmovisión y filosofía de las culturas madre de todo el continente, y que ha sido heredado a través de los milenios hasta nuestros días. Cabe mencionar que este símbolo tiene un parecido con otros símbolos de culturas madre, y todos estos tienen un parecido con el diseño de la Atlántida. The Slakuta people were, in mythology, supposedly come from what they call the Seven Sisters. Chico, Mostok, no le puedo probar porque, o sea, pero esto sí le puedo probar. Aquí, por ejemplo, el lugar de Siete Cuevas, que no, vaya. Entonces vemos que viene de Chicome. Chicome, Siete, Sabien. Esto no es cueva, esto es Mostok. Mostok, mirado. Entonces, ¿qué excelente? Son siete cosas. Aquí tiene dos, se puede. Tiene dos palabras: mirado y mirando. Siete cosas miradas y siete cosas que se están mirando. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son las siete cosas? Bueno, yo lo entiendo mucho porque yo nací con esto, porque yo nací, como dice, yo amé la cultura. Si me explico, entonces aquí vas a traer. Ahí está. Son los orioles. Para que veas que de aquí parte el conocimiento. Esto sí es conocimiento. Si me explico, bueno, todo eso son fenómenos naturales. En la que de Chico Mostok, que andan buscando la ciudad perdida.
Todos estamos bien mal, y más sacrificio humano, ¿sí? De lo que más nos conoce el mundo entero, que somos criminales, que no, 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 que es otra cosa, realmente, muy diferente. Y de ahí viene el símbolo Nagyoli. Oh, de aquí vas a sacar, pues eso es ley natural, es lógico. Es una ley, conoces una ley, conoces el universo, conoces el mundo, cómo se mueve. ¿Sí, sí me explico? Sí, la verdad. I think that back then we knew each other, or some of us connected with other tribes, but and it keeps on going. You know, a person might keep traveling and get accepted into other people from the North, South America, Canada. You know. But I think that we all have similarities in our, I know spiritually we do. With customs, traditions may be a little different because of the area we grew up in. Maybe the message from Tekashi, the creator, is different for these people compared to these people. But they all have direction. They all have what you call, similar civilized way of getting along in this earth. Pero busca el tesoro perdido. Ese tesoro que no saben qué es el conocimiento de nuestra cultura mexicana. De nuestra cultura que ha sido venida desde los olmecas. Olmecas, mayas, mixtecas, toltecas, mexicas. Es un conocimiento donde vas a encontrar todo lo que tú quieras, otra vez, entretejido, enlazado con el Inhuica, con el cosmos, con la tierra, con las plantas, con los animales, con todo. Los anahuacas, como buenos observadores de todos los fenómenos que ocurrían en la naturaleza y en el cosmos, no pasaron este detalle de la espiral desapercibido, ¿no? Lo observaban en todos lados, en las flores se puede observar. Es un patrón geométrico que aparece en la naturaleza, los caracoles, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, resulta que también pues, alude a la serpiente cuando se enrosca, habla, hace esta espiral natural. Ahora bien, vamos a relacionarlo con la serpiente, porque el término de serpiente emplumada aquí tiene connotación de energía. ¿Sí? La serpiente la podemos observar en el movimiento de los elementos, ¿no? El agua ondula, serpentea. La tierra misma serpentea, los montes, los valles, las dunas del desierto, figuran también formas de serpientes. El movimiento del fuego también danza, serpentea, y el aire hace lo mismo. Entonces la serpiente está relacionada con la energía elemental, los elementos sustentadores de la vida. Es un concepto filosófico importante, ¿no? Yo soy tú eres yo, pero yo soy también árbol, soy piedra, soy río, soy nube, soy todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que concierne a la naturaleza, ¿no? Y además de la sensósfera, el sentimiento de todo lo que existe, ¿no? Forma parte de mí y yo formo parte de ellos. Este es un pensamiento filosófico muy importante que viene de los olmecas y también pasa por los demás grupos importantes de pueblos originales, de los más sabios de la Anáhuac. Pero también ese pensamiento en mis viajes lo he encontrado en otros lugares. Por ejemplo, he convivido con los Sami,
de Finlandia, Noruega, Suecia y con la península en Rusia. Y ellos también tienen ese mismo sentimiento, que forman parte de todo el entorno. Y no nada más ellos, también existen otros grupos hacia lo que se conoce como Suramérica, que es Tahuantinsuyo, los suyos, los cuatro suyos, donde es que he convivido, por ejemplo, con los Aba Guaraní, con los Macá, con los Ishiro del Chaco paraguayo, y su sentimiento es el mismo que el mío, que el de los grupos o las naciones indígenas que hay en México. El modelo mental del hombre occidental creó su lógica en la creencia aristotélica de que el ser humano superior debe de someter al ser humano inferior. Y en base al pensamiento cartesiano de que pienso y luego existo, que llevó a la sociedad europea a la creación de un ego céntrico en donde individualiza su mundo y comienza a pensar en singular y no en plural. El modelo de pensamiento lineal es contradictorio, ya que los conocimientos científicos del mundo contemporáneo nos revelan que nuestro universo está constituido básicamente por sistemas no lineales en sus niveles físicos, biológicos, psicológicos y sociales. El pensamiento que se ha impuesto desde hace 500 años por la modernidad del capitalismo es un pensamiento pues que ha destruido no solamente al ser humano y a la naturaleza, sino la vida misma. En los últimos 40 años hemos exterminado el 60% de las especies que hay en el planeta en los últimos 40 años. Entonces esto nos permite entender que este pensamiento lineal pues no tiene proceso permanente, tiene un fin muy cercano. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las crisis actuales que vivimos en este planeta y obedecen precisamente al ejercicio del poder lineal y vertical, a la construcción de este poder lineal y vertical, y además tiene que ver con la imposición del pensamiento único, que no permite primero la participación de todos, el reconocimiento de todos, entonces no hay una construcción que tenga bases comunitarias. Los anahuacas, en los comienzos de su existencia, miraban a la bóveda celeste por las noches, logrando bajar las estrellas, las constelaciones y la Vía Láctea a su forma de pensar, su forma de sentir y organizarse, a imagen y semejanza de ese cosmos que los vio nacer. La forma de pensar en el Abi Anáhuac se puede sintetizar en este símbolo antes mencionado que engloba a las cuatro direcciones, los cuatro elementos y a las cuatro estaciones, logrando que todo el continente viva conectado al ritmo de la Madre Tierra y el Padre Universo. En esta filosofía, el tiempo es cíclico, responde a la espiral galáctica, al universo mismo, es fin y comienzo, comienzo y fin. El modelo en espiral es el modelo de pensamiento de los pueblos ancestrales. Es la alternativa al modelo de pensamiento lineal diseñado por el racionalismo europeo y la filosofía positivista causante del modelo mental existente en el mundo occidental por los últimos 400 años y que obviamente no ha funcionado muy bien. Aquí lo que necesitamos es primero tener conciencia de ese pensamiento de la Toltecayotl, darnos cuenta que es un pensamiento filosófico, cultural, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que nos unifica iconográficamente, arquitectónicamente, en la cultura oral, en la memoria histórica y desde luego en las grandes aspiraciones que tienen los pueblos que no han muerto, que siguen vivos, en los aymaras, los mayas, los zapotecos, los purépechas, son pueblos vivos con su filosofía y su cultura. Lo que pasa es que están excluidos del escenario de la modernidad y del,
del capitalismo, pero que están vivos y que apuntan a ser el principio del nuevo ciclo. Ahí está precisamente el futuro en ese punto marginado de la perspectiva occidental, en este sentido cíclico y en este sentido comunitario del gnóstico, del que somos todos uno y que estamos en un proceso pues eterno, ¿no? El mundo no se acaba, se acaba un ciclo y viene otro y otro y otro. En contraparte, existe el pensamiento comunitario, existe la organización comunitaria, los procesos en base a los ciclos, el proceso en base al ciclo hacia arriba y el ciclo hacia abajo, que eso nos permite construir una espiral, y la espiral reconoce no solamente los que estamos en el círculo, reconoce a los que estamos para arriba y reconoce también a lo que está para abajo. El pensamiento en espiral reconoce que el árbol tiene su cimiento, tiene sus bases en el tronco, pero también en sus raíces. El círculo reconocería solo lo que ve sobre la superficie, pero hacia arriba el árbol es tronco, el árbol es rama, el árbol es hojas, el árbol es flores, el árbol es nido, el árbol es pájaro. Entonces hay una diferencia abismal entre el pensamiento vertical, lineal, circular y en espiral. La serpiente está en nosotros, ¿sí? Las formas de nuestros intestinos son serpientes, las formas de nuestras circunvoluciones cerebrales son serpientes. Nuestros intestinos, nuestras tripas, nuestras vísceras, nuestras venas, los ríos forman serpientes. Entonces, el patrón serpentino se encuentra en toda la naturaleza, ¿sí? Es un arquetipo que los anahuacas simplificaron simplemente con la serpiente, ¿sí? No tiene nada que ver con el diablo y con estas ideas implantadas por medio de la religión judío-cristiana, que poco o nada entendía de lo nuestro. ¿Sí? Sinceramente creo que si nosotros, los yacame, los humanos, volvemos a retomar y a vivir este pensamiento, considero que podemos darle una vuelta completa a lo que ahora es la supuesta panacea del progreso de la humanidad. Yo considero que más que progreso desde la creación de las religiones oficialistas, religiones reconocidas por los países, desde el catolicismo y el protestantismo y todo eso, yo creo que eso ha retrasado mucho la trascendencia de los pueblos y todo, porque estos conceptos religiosos nos han obligado a pensar solamente en una dicotomía, la dicotomía del bien y del mal, ¿sí? Esto es lo bueno y acá está lo malo, el negro, el blanco. Pero tenemos que pensar que entre el negro y el blanco hay toda una gama de tonalidades, ¿sí? Y así es nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, esta construcción comunitaria es un conocimiento ancestral milenario, porque la comunidad, las comunidades son las que toman decisiones en asambleas comunitarias, en asambleas democráticas, para nombrar a sus comités que dan servicios, para nombrar a su autoridad. Entonces es ese poder del pueblo, la organización comunitaria, y en la asamblea todos opinan, se escuchan todas las participaciones. En la asamblea se construye más que el acuerdo, se construye el consenso, y el consenso significa que nadie se quede con un pensamiento en duda, que todos queden convencidos que lo que se está proponiendo, lo que se va a decidir, es un acuerdo de todos. Una forma de pensar deriva en una forma de hablar, para después convertirse en una forma de organización. Esto significa que la lengua es el resultado de miles y miles de años de experimentación y de organización social avanzada. Sería muy difícil encontrar los fidedignos orígenes de la lengua náhuatl,
porque están perdidos en los arcanos de una de las civilizaciones más antiguas del planeta y una de las más atacadas. Los xicalangas hablaron náhuatl. Los toltecas hablaron náhuatl. Los aztecas hablaron náhuatl. O sea que el idioma náhuatl tuvo tres épocas. ¿Sí me explico? Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la lengua náhuatl es más que un idioma, porque fue asumido de manera consensuada por los pueblos ancestrales de la náhuac como un instrumento de comunicación. En tal sentido, su origen es comunitario y su fin ha sido y sigue siendo de servicio. El hablar claro es el pensar claro, percibir y sentir transparente, natural. En el náhuatl podemos decir que la naturaleza habla. Sí, señor. Esta cultura, el español, le hace hablar a la naturaleza, lo forza porque está mal. ¿Sí me explico? Ya no hay otro pensador, no, el náhuatl. La naturaleza habla, nos dice. Esa es la diferencia. Estas lenguas y estos idiomas antiguos estaban en continuo movimiento, ¿no? Eran lenguas, o son lenguas vivas. Entonces, lenguas vivas de apropiación, conexión y reflexión. Como toda la sabiduría de la náhuac, su fuente primigenia es la observación concentrada, razonada y transmitida de la naturaleza y de la mecánica celeste. Los viejos abuelos afirmaban que si se observa con rigor y atención sistematizado, surge el conocimiento, porque la sabiduría universal está justamente en la naturaleza y en la mecánica celeste. La palabra náhuatl y nahuali provienen del sustantivo nuhuatl, que significa sólido y cristalino. Náhuatl, la palabra náhuatl, la original es nahuatlato, el que habla con la palabra sólida y cristalina, el que tiene conocimiento. Regresar a la verdadera lengua materna, pues resulta importante, y además diferenciarla de lo que en realidad se imparte en las escuelas, ¿no? En las escuelas no se imparte lengua materna, sería en todo caso la lengua del padre, la lengua del español, ¿no? Del castellano. La diferencia es que el padre, pues psicológicamente representa también la ley, ¿no? Lo que se puede, lo que se debe y lo que está permitido. Lo verdadero, lo científico, ¿no? Lo preciso en cuestión histórica de esto del positivismo, ¿no? Y en cambio la lengua materna responde a lo que se siente y a lo que se percibe, a lo que es por sí mismo, y no tiene categorías de que si es bueno, es malo, es verdadero o es subjetivo. El náhuatl, entonces, como las demás lenguas que también hay en nuestro país, expresan esa maternidad que viene desde nuestra parte del corazón como una entidad íntegra, el corazón que piensa y se comunica. No es ya nada más el pensamiento del cerebro, de las categorías y los juicios, que es lo que justo hace las divisiones. La lengua náhuatl recrea la palabra del agua, del viento, del fuego y de la tierra. Nos conecta a nuestro interior. Es un patrimonio cultural y ejemplo de la maravilla de la diversidad en la unidad que nos da la Toltecayotl. El náhuatl es esa expresión quizá hasta onomatopéyica de Tlaloc, por ejemplo. Tlaloc se traduciría de Tla de Tlali tierra, Oc Oc, licor sagrado que fecunda la madre tierra. Pero si manejemos la palabra Tlaloc, 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 se oye la gotita de agua que cae, la lluvia, acariciando a la madre tierra. Es un ejemplo de cómo esta lengua nos hace hablar desde el corazón, nos hace hablar desde la esencia que somos, nos hace hablar auténticamente.
Segundo, dos, con reverencia, quitamos esta tendencia y ponemos sí, entonces tenemos Nanchin. Ya tenemos honorable madre. A este honor le podemos aumentar más respeto. Entonces tenemos el tres, entonces tenemos Nanchin Ti. Le aumentamos el sufijo Ti para llegar al bendito y sagrado. Entonces tenemos Nanchin Ti, bendita madre. Madre, uno. Madre, simple. Nanchin, honorable madre. Que sea dos. Tercero, Nanchin Ti, bendita madre. Ahí está, las tres formas de hablar. Sí, señor. Pero el sonido más bello que hay que recordar todos los hombres y mujeres es el sonido precioso que sale de nuestro lenguaje. Que sea un sonido como la naturaleza, abrazador, que te envuelve, que te mete hacia un interior y después nuevamente como palabra, como canto. Sabemos, a partir de la física cuántica, que la luz es el componente básico del campo electromagnético. Por lo tanto, estamos compuestos por un campo de energías lumínicas electrobioquímicas. Si tuviéramos la capacidad de percibir con nuestros ojos físicos el verdadero espectáculo de luz que produce un campo electromagnético, podríamos constatar la idea de que realmente somos seres de luz. Sí, cuando hablan de que el corazón, la sangre, la ofrenda al sol, no, vamos a cambiar ese concepto. No eran ignorantes, tenían una conexión energética mejor que nosotros, tenían un conocimiento de dónde estaba el alma. Cuando ellos decían, ok, dejas de existir en este plano, aquí está el corazón, lo elevan y lo llevan, ¿sí?, en dirección hacia el universo para que esa alma, esa ánima, ¿sí?, con todos sus complementos, pueda llegar y llevar el mensaje, ¿sí?, al gran misterio, al gran creador, a la dualidad perfecta, a Ometeo, como le quieran llamar. Hoy podemos decir a Dios, ¿sí? Entonces quitemos esa idea de que eran bárbaros, tenían una conciencia clara y sabían dónde estaba el alma, la vida, y no era la sangre, era el alma la que ofrecían, era la energía de conexión, ¿sí? Es energía en conjunto, ¿sí? Esta energía es perfectamente manejable, esta energía es estimulante para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que debemos co-crear, de lo que debemos compartir y de, también igual, de manera importantísima, de lo que debemos recibir. Todo tiene que empezar desde el centro. Tenemos un centro co-creador inactivo energético. Si nosotros empezamos a ir a nuestro interior, como lo dicen todas las culturas, entonces nosotros podemos ser unos visionarios y unos co-creadores del universo para bien, no para hacer cosas que estén en contra de la naturaleza ni en contra de nosotros. Tenemos que encontrar ese centro en el cual nos recuerda nuestra perfección de creación, desde el nacimiento hasta que trascendemos. Un color, estoy viendo y sintiendo algo que le podemos llamar una vibración. Y las vibraciones, como la luz, no tienen fin. Siempre están naciendo, transformándose. Como conectarnos de una dimensión a otra y volver a regresar aquí. Y volviendo a conectarnos y regresando. La respiración es parte de ese proceso. Respiramos, activamos, y al sacar el aire, estamos reciclando. Eso es el Nahual. No tiene forma. Puede tener todos los colores y a la vez ninguno. Porque la energía. Y la energía es como el movimiento ondulante de una serpiente. Como seres de luz, podemos alterar nuestras frecuencias vibratorias
y al hacerlo, podemos desarrollar habilidades para la regeneración instantánea, la curación acelerada o el aminoramiento del envejecimiento. La comprensión de nuestra naturaleza química, eléctrica, lumínica nos da la oportunidad de utilizar más nuestra naturaleza eléctrica para desarrollarnos física, emocional y espiritualmente. En otras palabras, podemos modular nuestras frecuencias vibratorias. Poseemos circuitos energéticos que pueden ser modificados mediante procesos de pensamiento positivo y resonante. Se puede hacer un cierto paralelismo entre tonal, realidad observable, nahual, realidad invisible, lo que está por detrás del mundo de los fenómenos de los sentidos, pero que sostiene al mundo observable y de alguna manera lo origina, lo causa, de orden que está por detrás de la experiencia observable, es un orden de energía e información, una gran malla, una celosía, una latiz, lo llama la física cuántica, de concentraciones de energía e información, completamente interconectada. Esa es la red básica de la realidad cósmica. Todo es energía y nuestro cuerpo físico también se alimenta de energía. ¿Y esa energía de dónde la tomamos? La tomamos de la energía del sol, el abuelo sol, lo tomamos de la energía del abuelo aire, el abuelo Ik, Ejecatl, lo tomamos de la madre tierra, de los frutos, lo tomamos del agua. Todos esos elementos que alimentan nuestros cuerpos, todo eso es energía. No solamente son semillas, frutos, sino estamos ingiriendo realmente la esencia de los elementales. Cada día más la ciencia y el espíritu se acercan. Los seres en el camino del desarrollo espiritual pueden explicar científicamente cómo se producen sus estados de expansión de la conciencia. ¿Por qué en un momento dado se sienten iluminados? Todas las sanaciones energéticas tienen su explicación en estos procesos electromagnéticos del cuerpo energético humano. And it's by consciousness that we can create. So, in principle, we create food. I'm going to say we, when we consider we are creation in human form, so the observer, the creator, is also within us. So we create our journey, we create our food, and we connect this with the ultimate. That is a culmination of all this energy that is spirally condensed into the nucleus of the earth, and that is released to the surface, and become plants, and we eat a plant. So we eat our past, refine it, and becomes consciousness, like feeling, emotions, thinking, because without blood, without food, without blood, we cannot think. So from there, we create the consciousness. And that makes us remember where we come from. That's why we human always want to look for God, and look for the origin, look for the power. But we have it, but we have to realize it. So when our food is complete, containing complete memory, our blood also have that complete memory, and we remember who we are. We are the creator of our own reality. Y finalmente, el vértice superior del pensamiento y de la filosofía y el conocimiento anahuaca, que fue la conciencia, la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Es decir, nuestros viejos abuelos lograron saber que somos
que todo el universo está constituido de cargas energéticas y que nosotros somos una carga energética con conciencia y que puede llegar a tener la capacidad de entrar en armonía con esa carga energética, puede decantar esta conciencia y puede en su momento, bajo un gran esfuerzo, y esto es lo que hicieron los toltecas, llegar a fundirse en el todo con la conciencia personal. Y eso nos remonta pues al origen ancestral. Nuestros viejos abuelos decían que veníamos de las Pléyades, las Chicomostoc, las Siete Cuevas. Venimos de las Pléyades, somos cargas energéticas, somos pedazos de luz que tenemos conciencia. Desde la partida de los ancestros toltecas en el año 850 después de Cristo, la nación anahuaca entra en una orfandad de conocimiento e identidad madre muy fuerte. Los intentos fallidos por lograr el equilibrio en ciudades como Tula y durante el estado suyuano se deteriora aún más hasta llegar a la mayor decadencia filosófica cultural que se da en el 1500, en donde los códices ancestrales toltecas son cambiados para rehacer la historia y lograr un supuesto control por parte de tres señoríos del altiplano central, causando mucho descontento en la zona del Sem Anáhuac. Y también es importante señalar que al seno de la Triple Alianza, en los pueblos nahuas del altiplano, había una crisis filosófica espiritual debido a las transgresiones que había hecho Tlacaelel al bajar, al reducir la importancia de Quetzalcóatl en la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl e imponer a su numen tutelar Huitzilopochtli. Después de dos intentos fallidos por invadir territorio de la Náhuac, los europeos llegan a las costas de Veracruz en 1519, año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, y se encuentran con una nación separada económica y filosóficamente. Había muchas diferencias ideológicas y se había dejado de vivir en Toltecayotl. Esto fue aprovechado por los invasores para crear descontento en los pueblos dominados por la Triple Alianza y sumarlos a su ejército para vencer finalmente a los mexicas en la ciudad más poderosa del altiplano, Tenochtitlan. Si no hubiera tenido la información filosófica, religiosa y política que tenía Malinche, Cortés no hubiera podido hacer nada. Entonces es gracias a esta información que Hernán Cortés se dedica a urdir las intrigas para crear una guerra civil que más adelante es conocida indebidamente como la conquista de México, porque no existía México en ese momento, era la Triple Alianza y México como tal se va a crear hasta 1824. Entonces no es conquista tampoco, es una invasión, y esta invasión está generada en una guerra civil que provocó Hernán Cortés a partir de las transgresiones que había hecho Tlacaelel de la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl. Pero esto fue solo el inicio de una invasión masiva y depredadora al territorio sagrado de la Náhuac, a sus recursos naturales y a la filosofía de una de las cinco civilizaciones madre del planeta. La colonia es un proceso largo del cual se habla poco, en donde millones de anahuacas murieron a causa del esclavismo y continúa ahora en manos de empresas transnacionales apoyados de un sistema educativo prusiano que inserta mensajes colonizados en la niñez anahuaca y una religión que los ha enseñado a querer pertenecer a una patria de pensamiento eurocentrista que desde hace 500 años destruye el conocimiento y sabiduría ancestral. Esto nos ha confundido como individuos, dividido como nación y distanciado a todos de lo que realmente somos. La falta de identidad en el mexicano hace que no le importe su país, solo quiere explotarlo, como le han enseñado desde hace mucho tiempo. Recientemente dijeron que hay tres Méxicos ahorita, dijo el secretario de Educación Pública. Y el México que está en la sobrevivencia somos los pueblos originarios. ¿Sobrevivencia de qué? ¿Sobreviviendo a qué?
seguramente a la resistencia que hemos mostrado desde el inicio. ¿Cómo hay que entender esto? Hay que empatarlo con el concepto de identidad. Y no sé quién soy, obviamente me creo todo lo que me dicen, ¿no? Eres un indio, eres menso, eres el, por tu culpa México no está en el primer mundo, decía alguien de allá arriba, ¿no? Y creo que eso no es. En esta época, en este tiempo, ya estamos muy seguros de que el futuro está acá, donde estamos nosotros. El origen de la sociedad actual en México es muy diverso. No se le puede atribuir etiquetadamente o linealmente a solo un fenómeno. Hay muchos, como en todo el mundo. Esto no solamente es de este país, sino de todo el mundo en general. Y puede haber divergencias en diferentes puntos de vista, pero específicamente hay veces que no se comprende que este hachazo que hubo cultural, porque fue un hachazo violento, fue una mutilación directa, te deja manco, te deja cojo, te deja descabezado. Metafóricamente eso repercute profundamente en la psique, en las emociones, y aunque digan muchos que no comprenden, que ya pasó, que es un trauma nada más, que ya hay que superarlo, que en realidad nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello por los conflictos internos que había, eso sigue siendo la misma repetición. Ahí completamente, digamos, como inyectada, desde que eres bebé prácticamente. Es una inyección que te pone a decir, tu cultura siempre fue eso, siempre fue violenta, siempre fue conflictiva, siempre fue ignorante. Y entonces, si uno ya trae esa idea y te la siguen reforzando en la primaria, de que sacábamos corazones, de que éramos caníbales, de que no podíamos resolver nuestras diferencias más que a chingadazos, pues entonces, por obviedad reniegas a eso. O sea, en el ser humano hay algo que es natural de repeler lo que no funciona, pues, en tu paz interna. Uno de los ejemplos más claros de la ignorancia en la que vivimos y del continuo ataque a la cultura madre de nuestra nación es la bandera mexicana, la cual, desde su creación con el ejército trigarante, deliberadamente tergiversa los conceptos elementales de la cosmovisión anahuaca, cambiándole todo el sentido a nuestra filosofía ancestral. La otra vez escuchaba que decían que nuestro escudo, el águila está devorando a la serpiente. Bueno, ese es lo que nos hicieron saber o creer como mexicanos modernos. En nuestro escudo realmente lo que está es el Nahual del Sol, que es el águila. Y el Nahual de la Tierra, como mirábamos hace rato, que es la serpiente. En el lugar donde el sol se posa en el cenit y penetra verticalmente a la tierra, ahí debería de ser nuestra casa. Que cuando todo era oscuro, todo era negro, no existía nada, se unen dos elementos y se van creciendo, creciendo y surge la gran explosión, o el Ometeo, que le llamamos nosotros. Surge la chispa de la vida, la gran explosión, y queda todo esto azul, y esto es el sistema solar. 11 picos, son 9 en el centro, y 2 planetas satélites que andan. Y el águila queda completamente en perfecta armonía en el centro, que es esta, es el sol. Y este es el pacto de la Tlachinole y de la Triple Alianza. ¿Qué es la Tlachinole? Es el agua quemada. ¿Y eso qué significa? Es la transformación de
Agua, calor, vapor. Que todas las cosas se transforman. Por eso no existía la muerte, porque también era una transformación. Y todas las cosas nomás cambian de estado. ¿Y esos tres picos que están abajo? La triple alianza. Ah, estos son del islote Tenochtitlan. La fundación, que significa que dicen que constaba el águila sobre el nopal, pero no fue así. Fue el 26 de julio que ellos venían siguiendo el paso, el cenit del sol, el paso. Y al llegar a Tenochtitlan exactamente, estaba en el islote, estaba el sol perpendicularmente. De acuerdo a los meridianos y todo, ahí era el punto exacto y el día exacto en que se fundó Tenochtitlan. Y cuando el águila, que es el sol, la serpiente es la tierra. Cuando la ataca con sus garras, son los rayos del sol que están perpendicularmente. Ahí es donde estaba el águila posada en las rocas y el nopal, que eran los rayos del sol. Ahí se fundó Tenochtitlan. Y su representación es un águila. No es que exactamente el águila estaba devorando el nopal, la serpiente sobre el nopal. Estamos cumpliendo nuestro primer atado de 52 años como sociedad desde el despertar de Tlatelolco 68. Ahora, en 2020, el problema de raíz sigue siendo la falta de identidad. Seguimos siendo una sociedad desequilibrada económica y racialmente, clasista, hermética, impregnada de miedo, que a lo largo de los años ha sido dominada por españoles, franceses y ahora estadounidenses. ¿Un poco enojada? ¿De por qué nos invadieron? No debieron bajar a Quetzalcóatl, de donde era su templo. Cicatriz de no saber quiénes somos, no tener nuestra identidad. Que no nos dejáramos engañar. Nos estamos dando cuenta que nosotros somos mejores de los que nos han venido diciendo, de todo lo que nos han venido inculcando que no es cierto. Que tenemos que volver a nuestra historia. La historia de México, ¿cómo podemos rescatarla? Para valorarme como ciudadana y nos abre el corazón a querer saber más acerca de nosotros mismos. Me sentí muy orgullosa por lo que hicieron antes nuestros abuelos. Pues que si tenemos algún sueño, que luchemos por él. ¿Cómo nosotros podemos ser autosuficientes sin que nadie nos esté cuidando o algo así? Yo quiero que pues todos se den cuenta de que pues podemos ser algo más que unos títeres. Abre tu mente y tu corazón. Siente a tu matria y el conocimiento ancestral que hay en ti. Volvamos a sembrar la tierra. Hagamos comercio local. Descolonicemos nuestras escuelas. Organicémonos en común unidad para crear una nación en equilibrio con la Madre Tierra y el Padre Universo y convertirnos en lo que realmente somos.